Luego de exponer en Super Noticias la idea de elaborar un libro para el Valle del Cauca, especialmente el municipio de Candelaria, acompañamos al profesor Félix Domingo Quiñones para la cita con el presidente de la Asamblea del Valle, Mario Germán Fernández de Soto, y el gerente de la imprenta departamental, Fabio Arroyave. Este es una cosa muy importante para los candelareños. Yo creo que conocer la historia, saber de dónde viene, por qué la Virgen de la Candelaria, por ejemplo, es un punto fundamental para los candelareños, que conozcan esa historia, esas vivencias de quienes tanto han aportado a Candelaria. Por eso me parece muy importante poderlo hacer, y desde la Asamblea del Valle del Cauca ofrecemos todo nuestro concurso para que el profesor Félix Cabezas, para que los candelareños, para que el subdirector Aldemar Domínguez, además comprometido con su tierra, pueda ver que este libro sea una realidad. El gerente busca gestionar recursos para que todos puedan aportar a esta bonita obra para los jóvenes del departamento. La imprenta es una herramienta, es un instrumento para la historia del Valle del Cauca. Indudablemente vamos a hacer todo el esfuerzo para poder sacar esta obra tan importante de Candelaria, entregarle esa reseña cultural, esa reseña histórica, ese campo tan importante, de mucha trayectoria que hace el profesor Félix Domingo Quiñones, que el alcalde de Candelaria busca para darle a todos sus habitantes, a todos los nietos, a toda la gente de Candelaria, un mensaje de qué ha sido la historia de este hermoso municipio. Es un libro que llama la atención por su volumen, es un libro hermoso. La imprenta está lista para hacer negocios. Nosotros somos una empresa que tenemos una muy buena calidad de maquinaria, que tenemos muy buen servicio en diseño gráfico y que tenemos también la posibilidad de ayudar en temas de corrección. Hemos hecho libros muy importantes desde que yo llegué a la gerencia. Mientras tanto, las puertas están listas en la imprenta. Se buscan nuevos patrocinadores que